Tardes ya estamos con la oportunidad que nos da de entrevistar pues a la persona que lleva este centro universitario Hipócrates, que se cae, es uno de los centros universitarios que quiero señalar aquí en Acapulco Guerrero, que ha adquirido prestigio, renombre como una importante universidad que está dando pues educación a muchas generaciones de alumnos, de gente preparada que actualmente ya participa en la vida económica del estado de Guerrero. Y actualmente venimos a una conferencia que quisiéramos que nos platicara esta conferencia para robar la entrevista, pues es un tema muy grande que nos platicara cuál es el motivo de dar esta conferencia. Muchas gracias, muy buenos días. Soy el profesor Armando Hernández Torres, rector de la Universidad de Hipócrates. Efectivamente, anteriormente se llamaba Centro Universitario, pero como lo marca el Acuerdo Secretarial 279, cuando se tienen más de tres áreas de conocimiento elevadas a facultad, entonces ya se eleva a universidad. Es como un comentario solamente aclaratorio. Dentro de nuestro quehacer universitario y dentro de lo que marca pues nuestro programa académico en el caso de la que nos ocupa el día de hoy, que es la licenciatura en psicología, tenemos el gran orgullo de hacer la presentación de un libro del autismo, y está con nosotros el autor, el psicólogo Enrique Álvarez. Él es una persona dedicada, es un investigador que ha publicado cerca de 75 en revistas, artículos, libros, y está ahorita ya por presentar un nuevo libro. Él es catedrático de esta universidad, trabaja para la Universidad Autónoma de México y es un investigador ya con mucho tiempo de experiencia. Para nosotros es un tema pues profundamente interesante porque se tratan en este caso de personas con capacidades diferentes y se le da una atención a este tipo de personas que pues en muchas ocasiones se siguen sufriendo de discriminación. Entonces se trata de mostrar, de ver que existe una cultura para la gente con una capacidad diferente. Hoy tenemos el agrado de estar en nuestro magno auditorio, el doctor Hipócrates, haciendo esta presentación del libro. Y dentro de este evento, bueno, pues encontramos que hay muchos estudiantes y familiares de estudiantes, mamás de estudiantes, hermanos de estudiantes, tíos de estudiantes que tienen problemas de autismo, que tienen problemas de alguna discapacidad y que nosotros en nuestra área psicológica dentro de la universidad se les da tratamiento y seguimiento. Entonces ellos se sienten muy tomados en cuenta, se ven con caras muy alegres porque participan regularmente. Esto se hace un foro anual y esta vez en el foro que tocó, pues se hizo la presentación de este libro, ¿no? Entonces nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo que nos hayan tomado en cuenta. Le agradecemos al psicólogo Enrique Álvarez, que es gran amigo de la universidad, que nos haya permitido ser padrinos de esta presentación del libro del autismo, La inexistencia del yo. Muy importante, señor rector, pues me doy cuenta que el autismo puede ser un mayor grado y un mayor grado, o sea, no puede ser un autismo solamente de grado, sino puede haber una pequeña enfermedad y puede haber una gran enfermedad. Mire, yo no soy psicólogo, pero sí puede ser en ese sentido. Hay quien lo puede padecer. Escuché el pronunciamiento, he escuchado, soy amigo de Enrique, del psicólogo, y hemos compartido durante pues, más de 15 años de amistad y hemos platicado pues, de muchas cuestiones psicológicas. Él todo el tiempo, pues es un investigador de tiempo completo y siempre su plática es enriquecedora. Entonces sí hay quienes no tienen esta situación y hay quienes tienen el problema totalmente, ¿no? Del autismo. Él mencionaba en su introducción del problema del misógino, ¿no? La persona que tiene ese problema y que es creado por su madre y que tiene esos mismos patrones
de conducta y que en esos patrones de conducta pues lo sigue aplicando con la mujer ahora que es su compañera, que pueda ser su novia, puede ser su amiga, etc. Son cosas muy importantes donde participa toda la comunidad universitaria y donde nos enteramos y convivimos y nos da mucho gusto ver todas estas cosas porque pues son dentro de las áreas de conocimiento que maneja nuestra universidad. Entonces, para nosotros, les repito, es un orgullo que se estén llevando este tipo de actividades en nuestro magno auditorio del Dr. Hipócrates, que es un auditorio con capacidad para 350 personas y pues ha tenido un gran foro, está lleno y la gente está muy motivada. Tuvimos el honor de inaugurar el acto, de estar compartiendo con él y pues entrarán dentro de pronto en la sesión de preguntas y respuestas. Primero quiero felicitarlo, señor rector, porque quiero felicitarlo porque es una persona que tiene ya una experiencia universitaria con mucha gente, con muchos alumnos, y si hablaba de un problemita mayor, un problemita grande o pequeño, me doy cuenta que muchas veces usted tratando alumnos se habrá dado cuenta que había habido personalidades muy diferentes, muy difíciles, que él tocaba ese tema ahorita en su conferencia. Sí. Entonces, en esas personas usted los ve todos los días a tratar a alumnos. Y pues lo felicito porque aborda un tema y muchas veces esto es bueno porque va a ayudar a los alumnos de alguna forma a superar algún problema. Sí, definitivamente esto que usted comenta es algo muy importante. El psicólogo Enrique Álvarez ha dado algunas pláticas y él, pues una característica es que él tiene una discapacidad. Él tuvo polio de pequeño. Él mismo lo pronuncia en sus comentarios, en sus conferencias, estuvo por más de 10 años hospitalizado. ¿Y qué hizo? Pues ponerse a leer desde pequeño. Es un hombre muy inteligente, muy culto, como les decía, es un académico, es un investigador, pues dedicó su vida desde pequeño a la lectura y sin querer, pues con el paso de los años y el estudio, pues se convirtió en... No sin querer, ¿verdad? Claro, con toda la intención ya se hizo todo un psicólogo y un conocedor en todas estas áreas, ¿no? Y nos ha dado mucho gusto porque nosotros aquí, dentro de la universidad, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, tenemos gente con discapacidades. Entonces, así como damos tratamiento bucodental de rehabilitación, por ejemplo, acabamos de terminar una jornada muy, muy, muy ardua con la Casa del Anciano. Entonces, todo esto se está llevando a cabo multidisciplinar, porque pues tenemos obviamente una oferta educativa muy amplia, pero es muy halagador, muy conmovedor, porque vienen los padres de familia, viene la gente que, pues gracias a que hoy nuestra infraestructura lo permite, tenemos los elevadores con capacidad para 21 personas, suben en silla de ruedas, o sea, la universidad está ya diseñada para que se puedan trasladar las personas de algún lugar a otro, con alguna discapacidad. Entonces, como pueden observar en el auditorio, van a encontrar personas con muletas, con sillas de ruedas, otros que no ven, otros que están cieguitos, otros que tienen otro tipo de problemas, pero que están muy motivados, la verdad, y que los padres de ellos también están muy motivados porque pues están interesados en conocer su problema a profundidad y ver la forma de buscar soluciones, de adecuarse, adaptarse y de desarrollar mejor otros sentidos, ¿no? Porque cuando se pierde uno, se desarrollan los demás. No, fabuloso la explicación que nos acaba de dar, pues bien mejor con una experiencia tan grande como usted como rector poder dar esta entrevista y platicarnos de un poquito de lo que es manejar una universidad con gente muy especial. Lo felicito porque yo creo que es una cualidad que no tienen otras universidades. He notado que en muchas universidades buscan que los alumnos estén bien para que no den problemas porque su diseño educativo es muy vertical. Sí. Entonces quiero felicitarlo porque hablar de ese tema es hablar de humanizar este centro universitario y de llegar a la gente y dar una atención a gente que pues se merece todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Claro. Yo quiero felicitarlo porque en otras universidades, no, o sea, decir nombres para no afectar intereses ni la intención, sino que no tienen esa capacidad de la infraestructura para, por ejemplo, hay universidades que no tienen ni siquiera elevador, claro. Centros tanto estatales como privados, entonces ya ahí vemos una diferencia. Claro.
Entonces usted lo tiene. Sí, se trata de dignificar al ser humano, nosotros lo estamos haciendo. Hoy nosotros tenemos dos elevadores con capacidad para 21 personas cada uno. Tenemos rampas dentro de la universidad y estamos construyendo una nueva torre. Esa nueva torre también tiene otros dos elevadores con capacidad para 21 personas. Entonces, esto hace y ayuda a que personas discapacitadas, personas de la tercera edad, que sea cómodo para los maestros, para los estudiantes, para todos, que se puedan desplazar de manera cómoda, ¿vale? No tengan que subir y bajar y que a lo que vienen, que es a recibir clases y nosotros a ofrecer las cátedras, pues lo hagan con gusto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Brindar mejores espacios, brindar mayores comodidades. Este año nosotros les dimos el servicio de aire acondicionado absolutamente a toda la universidad. Entonces, pues con el calentamiento global, Acapulco, aunque es un lugar tropical, pues el calor es más fuerte, ustedes lo están sintiendo. Y pues en este auditorio, es un auditorio preparado para recibir una gran cantidad de gente. Y todas las aulas así están equipadas. Estamos preparándonos con grandes espacios y novedades para más tarde ofrecer medicina comunitaria, así como ofrecemos odontología comunitaria. Y vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para coadyuvar con el gobierno del estado. Así es, pues rector, en otro orden de ideas, mencionó la Casa del Anciano. ¿Ha habido algún convenio, algún acuerdo ahorita que se toma el tema del gobierno del estado? Tenemos un convenio con el gobierno del estado, tenemos convenio con el sector salud, tenemos convenio de salud y de asistencia, tenemos convenio con el ISSSTE, tenemos convenio con muchísimas dependencias, ya sean federales, estatales, municipales, las sociedades civiles, de cualquier otra índole. Y muchas de ellas nos piden a nosotros practicantes, nos piden pasantes para que hagan su servicio profesional. Y nosotros como universidad, la verdad, nos sentimos muy halagados de que muchos de nuestros estudiantes que hacen el servicio social muchas veces se quedan en los lugares donde nos solicitaron este trabajo, adquieren una plaza, porque tienen un gran rendimiento. Yo hoy me encontré con una gran sorpresa. El investigador Enrique Álvarez también pertenece al Consejo Académico de ANUYES. ANUYES es la Asociación Nacional de Instituciones Universidades de Educación Superior. La ANUYES tiene un padrón de todas sus universidades, desde la máxima casa de estudios de la UNAM, de 189 universidades de todo el país, públicas y privadas. Es muy pequeño. Y este año hubo cerca de 100 solicitudes de universidades públicas y privadas, y tengo el agrado y el honor de comentarles como premisa que nosotros somos la única universidad privada en el estado de Guerrero que está tiene el acta favorable, opinión favorable de afiliación. Estamos invitados en Nayarit para el mes de noviembre a recibir la constancia, y con esto nosotros ya pertenecemos a este padrón. Se incrementan nuestras instituciones más. Es algo que hace la ANUYES, que tiene movilidad de estudiantes, tiene movilidad de catedráticos. Pueden venir estudiantes del TEC de Monterrey, así como estudiantes de aquí, de la universidad, se pueden ir al TEC de Monterrey pagando la misma cuota. Pueden venir investigadores de otros lugares, de la propia UNAM, de muchas cosas. Pero para eso se tienen que cumplir con muchos estándares. Entonces, pues es un gran avance para nuestra universidad. En el estado de Guerrero es la única universidad privada que lo tiene. También lo tiene, hay que reconocerlo, la Universidad Autónoma de Guerrero, y también lo tiene el Politécnico de Acapulco. Pero en el estado de Guerrero solamente somos estas tres universidades de calidad. Fuera de ahí, pues no se está haciendo un trabajo por lo que son la autoevaluación, la certificación, la acreditación. Y nosotros estamos inmersos en este proceso para trascender como universidad por su calidad y excelencia académica. Fabuloso, señor rector, pues muchísimas gracias. Es una entrevista preciosa, muy hermosa.
Y yo creo que podíamos hablar de muchos temas y nunca terminaríamos, pero se le agradezco mucho la atención. No, al contrario, se agradece. Yo más que nada, el comentario nada más que quería hacer, pues estamos ahorita, pues llevamos esta imagen a Chico, pero también la ventaja que nosotros insertamos en redes, arriba de 1 millón de gente, por fenómeno que nunca hubiera creído cuando decía que en el portadito, de que con la suma de Facebook, amigos de amigos de amigos, pues con Peña Nieto, PRD y toda la política, y todo lo que se ha logrado, pues uno sumando, nunca pensé en llegar a esas cantidades en rebote. No que yo los publicara, pero es una realidad a través de... Es un fenómeno de Facebook, es un fenómeno de Twitter, es un fenómeno... Claro. Yo quisiera algún mensaje para toda la gente que nos vean, pues tanto como el estado de Guerrero, México, Estados Unidos y Canadá, qué invitación les haría aprovechar este momento. Bueno, yo quiero aprovechar este momento. Es un momento en que la institución está ocupada en lo que es el proceso de admisión de nuestra oferta educativa. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, estamos ahorita, ustedes van a constatarlo, en el proceso de una nueva torre, el nuevo predio del cual hablé hace un momento. Esta torre va a contar con un gimnasio totalmente equipado con aire acondicionado, una segunda biblioteca hecha para universidades bajo norma y para investigación. Va a tener 4 módulos para el desarrollo de investigación científica, va a tener 28 aulas más, va a contar con una nueva oferta educativa. Esta nueva oferta educativa, aparte de la cual ya tiene la universidad, pues estamos nosotros formando químicos, biólogos, parasitólogos, enfermeras quirúrgicas bilingües, estamos formando también en el área de odontología, implantología y rehabilitación oral, y también estamos haciendo, pues nuestro mejor esfuerzo con nuestros chicos de medicina, que el siguiente viernes presentan el examen Ceneval para la admisión de este nuevo ciclo escolar. Entonces es una gran oportunidad para que quien desee participar en Ciencias de la Salud, ¿no? por algo tiene este nombre nuestra universidad, puede ser Hipócrates, pero vaya, es una oferta educativa donde tenemos pues todas las áreas del conocimiento. Artísticas es la única que todavía no hemos incluido alguna de ellas, pero las demás áreas del conocimiento pues cumple con la gama nuestra universidad, y creemos que sobre todo cumple con el entorno del estado de Guerrero, de la región. Y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, señor, por esta bella entrevista, y que nos haya permitido pues llegar en este momento pues a mucha gente con una entrevista de calidad, como la suya. Es un lector, un ciclo universitario que afortunadamente lo conocí en sus inicios, y verlo ahorita da gusto, porque son gente de Guerrero, gente que lucha por el estado de Guerrero, y gente que está aquí pues como ellos, que acaba de hacer pues un centro universitario que tenga investigación y todo lo que nos acaba de platicar, pues es un sueño hecho realidad aquí en el estado de Guerrero. Y nosotros que vivimos tantas crisis aquí en este estado, pues que les hagan un esfuerzo a ese nivel, y felicitaciones, señor. Muchas gracias. Pues lo hacemos apostándole a la educación, al desarrollo, a que nuestro estado, con el pequeño grano de arena que cada uno coloquemos, salgamos de esta marginación, salgamos de estos índices de pobreza, de tristeza, que son los que nos abanderan. Y ojalá que cada uno en nuestras áreas donde trabajamos y colaboramos, podamos hacer que a mediano plazo, o quisiéramos que fuera corto, ¿verdad?, pero que a mediano plazo pudiera Guerrero ya ser un estado diferente. Muchísimas gracias, señor, por esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes.